Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Tras la conclusión de la 68ª reunión anual de la CIP realizada en Sao Paulo, Brasil, el recién electo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jaime Mantilla, director del diario Hoy de Ecuador, aseguró en exclusiva a La Voz de América que centrará su trabajo en impedir el avance de gobiernos y grupos de poder, principales enemigos de la prensa libre y crítica. Tenemos que romper esa lamentable presión que tienen los grupos de poder y los gobiernos contra el periodismo independiente. Para Mantilla, otro de los retos a superar bajo su mandato, que culminará en el 2013, será brindarle total apoyo a los trabajadores de la prensa para evitar que prospere en ellos la autocensura. Para Mantilla, esa será su tarea más titánica y aseguró es también un compromiso del resto de la directiva, en la que estarán también Elizabeth Valentine, del estadounidense de Durango Herald, como primera vicepresidenta, y el peruano Gustavo Mome, de la República de Lima, en calidad de segundo vicepresidente. No existe otra forma que darles un gran apoyo. Porque si es que los medios les damos apoyo, la comunidad también les va a dar apoyo. Aunque reconoce que la tarea no es nada fácil, sí le envió un mensaje directo a los gobiernos y gobernantes de Argentina, Cristina Fernández, a Hugo Chávez de Venezuela y a su propio presidente, Rafael Correa de Ecuador. Yo creo que la prensa independiente puede ser una gran arma, una gran ayuda para esos gobiernos. La primera tarea del nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa será enviar una misión a Argentina para verificar la situación actual de la libertad de prensa en esa nación, sobre todo mirando el próximo 7 de diciembre, cuando entrará en vigencia la conocida Ley de Medios. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.